Bueno, de esta manera, totalmente despejado y desalojado, se encuentra el predio que estuvo en conflicto y que tuvo su resolución en la jornada de ayer, con un total de 17 procesados en el marco de esta ocupación de terrenos que finalmente, por resolverse de manera judicial, ha brindado tranquilidad, especialmente a los trabajadores de Aliara, que eran quienes habían tenido adjudicados estos lotes. Hubo custodia de la personal policial que estuvo desarrollando justamente el resguardo para que pudiera retirarse pacíficamente el grupo de personas que estaba ocupando en el lugar. Repetimos entonces, 17 personas procesadas en el marco de la causa que se desarrolló producto de esta ocupación de terrenos en el sector de Altos del Este. Por suerte, como decíamos ayer, la justicia accionó rápido, la municipalidad accionó rápido, todos, digamos, los ministerios accionaron rápido y tenemos por suerte la entrega de los lotes, ya se han retirado las personas que estaban ocupando, así que la verdad que tenemos un alivio interesante. Sí. Esto va a agilizar algunas acciones que por ahí, ante la necesidad y ante la consolidación de lo que era el proceso de definición de los lotes y demás, no se había realizado, que era el cercado, por ejemplo, tomar pequeñas medidas que, bueno, que implican costos y demás, pero no volver a pasar por esto, ¿no? Correcto, sí. Nosotros ya tenemos digamos, el permiso precario, por así decirlo, del instituto, lo tenemos firmado por el presidente del instituto. Ya tenemos previsto la compra del cerco, ya tenemos la compra de los carteles, ya lo teníamos de antemano. Pasa que, bueno, sucedió esto, sucedió la pandemia, sucedió un montón de cosas, así que esto también acelera el proceso, pero sí, ya lo tenemos prácticamente definido y esta semana o la próxima ya acercamos para que no vuelva a suceder lo que ya pasó, ¿no? Tal cual. Es una situación angustiante, ya se acercaron todos los afiliados al juzgado, siguieron de cerca lo que era el proceso. Muy, muy difícil, incluso entiendo que han tenido algún principio de diálogo con quienes estaban ocupando, ¿no? Siempre, siempre. Cuando arrancó, digamos, cuando me llamaron tipo 12 de la noche, 12 y media, que ya estaban los ocupantes adentro del predio. Yo me dirigí al lugar, hablé con ellos, al otro día volví de nuevo, le mostré los papeles, digamos, siempre hay diálogo. O sea, todos somos personas de diálogo, siempre tratamos de dialogar, llevarle la tranquilidad. Ellos me dijeron, tráeme los papeles y nosotros nos retiramos, fuimos, les llevamos los papeles, no pasó, no importa, pero cumplimos nuestra parte. Pero la verdad es como yo te decía ayer. Solo pensar la angustia, la situación en donde la confrontación entre pobres contra pobres fue una cuestión de así sea de tierras o de lo que fuera, ¿no? La verdad que esta es una tierra donde los trabajadores, a pesar de la situación en la que estuvimos pasando desde marzo hasta la fecha, todos los meses pagando su cuota, todos los meses cumpliendo sus obligaciones, pero bueno, ya está, ya es una situación ya pasada y ahora hay que mirar para adelante, ¿eh?